Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Comienza Revirados y comienza abril de esta manera. Esperemos que sea el mejor mes del año, ¿sí? Y el siguiente mes, el mejor, mejor mes del que el año anterior. Todavía. Y siempre grandes expectativas como tenemos en el programa de hoy. Pero antes le damos la bienvenida a Rocío, como siempre. Muy buenos días, Richard. Buenos días a toda la gente que arranca con nosotros a través de la señal de TTV en el vivo. Son las 9 de la mañana y almuerza con nosotros muchísima gente en Somos Posadas, a quien también saludamos en este comienzo de abril, que te noté un poco hoy en la mañana como, ya empezó abril, estuviste. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. No me acuerdo. No, porque las primeras horas de la mañana no soy yo, tengo que decir la verdad. Ah, bueno, entonces sí. Hoy te recuerdo que exclamaste así como, bueno, ya empezó abril, no estén sorprendidos. Espero que los proyectos que se propusieron para este 2016 ya estén en marcha, porque si no, estamos medio complicados. Los proyectos que tenemos en el día de hoy, como todos los viernes, es la visita a Agustina Rela con un balance de lo que va a ser la agenda de este fin de semana, que tiene mucho de teatro. Le toca a Mili Ferreira también hacerse presente. Las Mil y Una Notas están en un ratito nomás en el segundo bloque de Revirados. Gerardo Schaffer también, que vuelve para presentar los videos más vistos. Y tenemos también el reviro de noticias y la participación de ustedes a través de las redes sociales, recuerden. Y vamos a comenzar en estos momentos con los principales títulos del diario El Territorio. En pantalla, en la tapa del diario El Territorio del día de hoy, viernes 1 de abril ya de este 2016. Mujer detenida por prostituir a sus tres hijas en San Vicente. También fueron apresados su concubino y su cuñado. El padre de las víctimas, de 13, 15 y 20 años, denunció los abusos tras recibir un video de contenido sexual que lo puso en alerta. La mayor es discapacitada. La foto principal de esta etapa con su título, desvío al peaje, ya funciona a pleno. El camino alternativo alivia transitoriamente el bolsillo de los pobladores de Colonia Victoria mientras gestionan a través de sus autoridades una tarifa diferenciada. Esto tiene que ver con el aumento al peaje en rutas nacionales que perjudicó mucho el cruce cotidiano de los habitantes de Colonia Victoria y otras localidades en la provincia de Misiones. Otro título, Coscal, vaciada y con deudas. La actual administración reclamó a la cooperativa en situación desesperante. Está embargada, debe a proveedores y faltan vehículos. 20 millones de pesos es el monto que reclama la AFIP. Y en primera división llega otra fecha al fútbol, al torneo local, y va a ser con Olimpo y Central, el punto fuerte que abre la fecha. Sube la nafta 6%, polémico tarifazo en el transporte de Buenos Aires, tanto en trenes, colectivos y gas, que llegará también aquí al aumento. Y el viernes, Zonal Cataratas, Edil pide suspender cobro de tasa turística en Iguazú. Puedes comunicarte al diario El Territorio a través de WhatsApp al 3764-747773, como estás viendo en pantalla. Y tenés otras formas de comunicarte. El Territorio Digital está en Twitter, está en Facebook, podés actualizar la información ahí, mandar mensajes, retuitear, por supuesto, todas las notas del diario y sintonizarte a Radioactiva, la radio del territorio. El Consejo Deliberante de la Ciudad de Posadas pidió un informe como para saber el estado actual y por qué se demora tanto la construcción de la estación de transferencia que se encuentra por 40 y Avenida Santa Catalina. La obra, que inició en el 2011, debería haberse inaugurado el año pasado y hoy se encuentra paralizada, existiendo la posibilidad de que su habilitación se prolongue indefinidamente e inclusive existe la posibilidad de que deba reconstruirse, y esto se debe a que fue erigida sobre un caño maestro de distribución de agua potable hacia la zona sur de la ciudad. Esta fue una advertencia que había hecho ya la empresa prestadora de agua potable, SAMSA, hace alrededor de un año.
El proyecto de pedido de informe fue presentado, la solicitud al Ejecutivo Municipal, y fue ingresado por el concejal Ariel Pianesi de la Unión Cívica Radical, quien recordó que el año pasado se aprobaron similares iniciativas, es decir, un pedido de informes de la demora, cosa que no sucedió. Específicamente hace un año un derrumbe por la rotura de este caño maestro de distribución de agua potable que dejó a una zona de la ciudad sin agua por varios días fue la primera alerta real de esa posibilidad y motivó esta advertencia de la que estábamos hablando sobre las inconveniencias que generó el servicio de aguas de Misiones Sociedad Anónima. Con la posibilidad, planteando la posibilidad de que es muy necesario trasladar ese conducto maestro y todos los caños cloacales. Desde la gestión municipal anterior anunciaban la obra finalizada para septiembre de 2015 y se esperaba a partir de esa conclusión trabajar en el reordenamiento de las líneas que son alrededor de 15 y hacen un total de 100 colectivos denominados gusanos. Ese trabajo implica el rediseño de las frecuencias para todos los barrios de Itambé, 213, los que están a la vera de la avenida Cocomarola, llegando al barrio A4. Ahora los informes piden saber a quién le cabe la responsabilidad de planificar la obra, autorizar los planos, inspeccionar las tareas y prevenir sobre este cruce a la red distribuidora subterránea que existe en este terreno. Otro de los temas tiene que ver con el reventón que desde ayer se realiza en la ciudad de Posadas con importantes descuentos en el sector comercial y en todos los rubros. Lo habíamos adelantado y pueden encontrar lo que ha sido la conferencia de prensa por parte de la Cámara de Comercio, la que asistió las mil y una notas y empezó efectivamente ayer esta gran fiesta de descuentos que se va a extender hasta mañana sábado y desde el martes se encuentra disponible el catálogo online con todos los locales que están adheridos y cuáles son sus descuentos. Hay cortes de calle como para facilitar las compras de los clientes, se llevan a cabo desde las 18:30 hasta las 23 el jueves y el viernes. Mientras que el sábado el tránsito será interrumpido de 8 a 13 y 17 a 23 en la zona de San Lorenzo, desde San Martín hasta La Rioja, las paralelas Bolívar y Córdoba entre Ayacucho y Colón, Bolívar entre Colón y Félix de Azara y La Rioja entre Ayacucho y San Lorenzo. Bueno, estar atentos entonces, disfrutar el reventón, quienes encuentren por ahí tan a fin de mes descuentos que les parezca que valgan la pena, que estaban esperando, y sobre todo tener paciencia, porque entre los cortes de calle y la gran convocatoria que tienen estos eventos en el centro de la ciudad de Posadas, hay que armarse de paciencia y entender que es un paseo particular. Vamos a fijarnos en las redes sociales, en Twitter particularmente, donde hay novedades. La gente estuvo hablando en las redes sociales y nosotros lo vemos desde nuestra cuenta de Revirados. San Lorenzo siempre estará a tu lado, querido. Feliz cumpleaños. 108 años cumple el ciclón. También Marcelo tiene lista de cumpleaños en el día de hoy. Estuve mirando por ahí. ¿El mismo día que nació el mismo día? Nació el mismo día que San Lorenzo. Y un primero de abril de 1939 también se conmemora otra cosa que es la finalización de la Guerra Civil Española. El periodista Luis Novarecio, que habla acerca de un comunicado de la UCR. Duro diagnóstico de la Unión Cívica Radical por el aumento de tarifas. Los ajustes hacen llorar a la gente, parafrasea lo que fue publicado por la UCR. En el ámbito de la construcción, la UOCRA ya habla de más de 30.000 despidos en el sector a nivel nacional. Los dos hashtags que se están usando para hablar de este tema son construcción y despidos. Hoy se festeja un nuevo natalicio de Gustavo Chiso Napoli. Feliz cumple, querido. Te veo el 16 en el Kempes. Habla acerca del recital de La Renga. Y estábamos escuchando recién a La Renga justamente. La banda donde canta el Chiso Napoli. Un tuit de José Palazzo, ¿no? Que es el organizador de Cosquín Rock y hace poco conquistó a la nieta de Mirtha Legrand. Desde hoy se utiliza la nueva patente del Mercosur para todo tipo de vehículos 0 kilómetros. Se seguirán usando las viejas placas hasta agotar stock. Esto es un tuit de la cuenta de periodistas de tránsito. Muy interesante, sobre todo porque son quienes analizan estas cuestiones. Esta es la imagen de las nuevas matrículas.
Así son las nuevas patentes del Mercosur. Para todos los autos, a partir de ahora 0 kilómetros van a estar usando eso. Bueno, otra novedad. Time Warner, que pertenece al emporio Turner, se cuenta que ofreció 1.650 millones de pesos por Fútbol para Todos, para la transmisión. Esto es lo que se está comentando también en el ámbito de las redes sociales. Estuvimos viendo de qué está hablando la gente en Twitter desde nuestra cuenta de Revirados. ¿Y sabías que el Chano chocó otra vez? Sí, me enteré. Sí, la gente también estuvo tuiteando mucho sobre esto. Pueden sumarse a nuestra cuenta de Revirados, tuitear mientras nos miran a nosotros. Qué lindo que está Richard hoy. Gerardo Schaffer va a presentar hoy en las redes sociales, más allá de tu comentario de que estoy muy bonito, por cierto, como todos los días. Gerardo Schaffer va a presentar en un rato nada más en Meme Mío los comentarios de la gente respecto al accidente, el nuevo accidente que tuvo el Chano. Lo que vamos a hacer ahora es ir a un corte y ya volvemos con más de Revirados.